Bueno, Martín, contame las sensaciones de la victoria. La verdad, algo soñado. Como te dije antes, esta copa para nosotros es un sueño. Dimos un paso enorme para seguir soñando. Estamos muy contentos por el esfuerzo, el sacrificio, por el triunfo. ¿Qué pensás que tiene este equipo? La verdad que no habíamos arrancado bien el campeonato, pero hoy hicimos un partido inteligente, no nos patearon al arco. Fuimos contundentes en la que tuvimos y bueno, después aguantamos muy bien. Están en las semifinales y pueden ser rivales de San Lorenzo. Sí, ahora a soñar, a disfrutar, pero bueno, ya pasó, es historia. A pesar del campeonato, muy contento por lo que nos ha pasado, por lo que estamos viviendo. Esperemos seguir mejorando. ¿A quién se lo dedicás? ¿Estuvo tu mujer en la cancha? Sí, a mi señora que vino en micro con mi nene Hernán. Y a Iván y a Ailén que quedaron allá en Buenos Aires, a todo, a Recife, a Maipú, tengo muchos amigos en Maipú y a toda la gente de Tucumán también. ¿A esta hinchada que vino a Chaco a alentar? Sin duda que sí, la verdad que estamos muy contentos porque nos acompañan siempre y bueno, esperemos seguir mejorando para ellos.